Luis Monacos, bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz inicio de semana. Como verán en el título, vamos a hablar sobre la edición 2020 de Survivor Series que pudimos disfrutar la noche de ayer, que incluía el retiro o el hasta luego de El Undertaker de los cuadriláteros. Creo que este era uno de los atractivos más grandes del evento. Otro atractivo que podría tener Survivor Series este año era la lucha entre Drew McIntyre y Roman Reigns, en su momento llamados los dos luchadores más imponentes de la actualidad. Tienes razón lo que dice. Más allá de eso, el evento no tenía mucho atractivo. Hay que ser sincero, la cartelera no tenía algo que llamara la atención. Creo que los equipos, tanto de SmackDown como de Raw, femenino y masculino, estaban en sus peores años. Y vaya, creo que al final fue una tristeza. Más allá del retiro de El Undertaker, creo que fue una tristeza que un gran luchador, una gran leyenda, se haya tenido que retirar o haya tenido su despedida en un show tan malo como lo fue Survivor Series anoche. Esto se va a poner feo. De verdad que fue, y yo creo que puedo catalogarlo así, uno de los peores Survivor Series en la historia y uno de los peores eventos de WWE en este año. Esto no es culpa de la pandemia, esto no es culpa de que no haya público. Creo que toda la culpa recae simple y sencillamente en WWE y en la manera en que buqueó este evento. Le prestó tanta importancia a la lucha de Drew McIntyre y de Roman Reigns que prácticamente olvidó todo lo demás en su cartelera. Y voy a aclararles, señores, que esto no se trata de tirarle hate a la empresa. Ustedes me conocen muy bien y conocen lo sincero que soy y lo positivo que siempre digo de la empresa WWE. Donde muchos dicen que hay un evento que fue basura, yo trato de encontrarle el lado positivo. Pero la verdad es que anoche fueron pocas cosas rescatables las que se pueden mencionar. ¿Pero qué ha pasado? Vamos a hablar desde el principio porque en el kickoff vimos un Battle Royale que para mí y para muchos fanáticos, así me lo hicieron saber, se sintió totalmente improvisado, salido de la nada, como si al mediodía del día domingo Vince McMahon hubiera dicho: ¿sabes qué? Tenemos que hacer una lucha en el kickoff, manda a todos allá afuera y que se den de madrazos. Porque así se sintió el Battle Royale. Era más que un Raw versus SmackDown, eran todos contra todos. Porque al final los de Raw quedaron peleando entre ellos, unos de SmackDown quedaron peleando entre ellos también. Entonces yo no entiendo cuál era la finalidad de ese kickoff más allá de rellenar espacio. Dominic Mysterio al parecer fue uno de los highlights de la competición. La verdad, yo le soy sincero, cuando yo veo un buen desempeño de Dominic yo lo reconozco, pero anoche lo vi agitado, lo vi como que no aguantaba el tren del combate. Al final del combate, cuando todos pensaron que Dominic había ganado luego de eliminar al ex campeón de Impact Wrestling John Morrison y de eliminar al doble campeón de WWE Dolph Ziggler, el Miz le da un respiro a los fanáticos que ya iban a quejarse porque Dominic Mysterio había pasado por encima de tantos luchadores veteranos. Y el Miz elimina al hijo de Rey Mysterio y se convierte en el ganador de este Battle Royale, que la verdad no representaba nada en el conteo, porque según WWE, el kickoff y las batallas que vayan en el kickoff no cuentan en el marcador oficial. Así que si ustedes pensaron, como muchos, que Monday Night Raw había ganado anoche 4 contra 3, en teoría sí ganó 4 contra 3, pero en la oficial de WWE quedó empate 3 contra 3. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. El main card arrancaba los equipos masculinos de SmackDown y de Monday Night Raw. Ya yo lo había dicho, Raw, Monday Night Raw le va a pasar por encima al equipo de SmackDown. No veo salida para el equipo azul el domingo en esta lucha clásica de Survivor Series, la verdad. Como era obvio, fue lo que sucedió anoche. Monday Night Raw le pasó por encima al equipo de SmackDown, que no pudo eliminar a nadie. Todos los miembros del equipo de Monday Night Raw sobrevivieron. Puedo destacar de ese combate de repente la participación de Otis, que creo que fue una de las mejores cosas, y Jey Uso tratando de hacer el milagro, pero al final no se pudo. Y aunque todas estas semanas anteriores vimos al equipo de Monday Night Raw peleando, anoche, increíblemente, un milagro,
lograron quitar sus diferencias y llevarse la victoria. Se colocaba Monday Night Raw por encima de SmackDown desde el principio, con una lucha que la verdad es que fue demasiado irrelevante. Tomando en cuenta la clase de buqueo que le dieron a este combate, no sorprende a nadie. Debo decir que es una vista deprimente. Bien, entonces hablemos de la lucha entre los campeones en pareja. New Day se enfrentaba a Street Profit. Yo lo había dicho unas semanas antes que este era uno de los combates que por lo menos yo le tenía fe, le tenía confianza, porque conozco la calidad de New Day y de Street Profit. Pero el buqueo, y volvemos a lo mismo, esta es la tónica de anoche, el buqueo que le dieron a este combate fue: ¿sabes qué? Los dos somos face, no vamos a pelearnos, no vamos a demostrar que tenemos una rivalidad, porque antes del combate ustedes veían a New Day y a Street Profit celebrando, no hubo ningún tipo de roce, no había ningún tipo de competencia, esto era más como un show de exhibición, más allá que una lucha para demostrar que tu marca era mejor que la otra. No se notaba esa agresividad de los luchadores de decir: hey, soy de SmackDown y quiero demostrar que es mejor que Raw, así que voy a aplastarte. Yo no lo vi así. Street Profit y New Day fueron como un paseo en el parque, hicieron su trabajo y terminaron. La verdad es que la lucha no fue nada relevante, muy por debajo del nivel que yo hubiera esperado de New Day y de Street Profit. Bueno, lo intentamos. Luego vimos el combate de Sami Zayn contra Bobby Lashley. Era claro que Lashley tenía que acabar con Sami Zayn. Sami Zayn no tenía nada con qué derrotar al campeón de Estados Unidos, y mucho menos con los miembros de The Hurt Business afuera del cuadrilátero. Yo creo que este combate fue demasiado largo. Fue muy dilatado tratando de que Sami Zayn hiciera algo de estrategia para tratar de derrotar a Bobby Lashley. Pero ya sabíamos, el final era totalmente predecible. Y como hemos dicho en eventos de otra empresa, lo predecible no siempre es malo. Pero cuando te entregan un producto predecible y aún así malo, creo que es lo peor. Este combate de Bobby Lashley y de Sami Zayn no dio para nada. Yo creo que los fanáticos que fueron al baño en ese momento no se perdieron de nada. Al final se lleva la victoria como era normal Bobby Lashley, por rendición, con una full Nelson. Y Sami Zayn queda como normalmente queda él, o sea, tirado en el cuadrilátero. Eso tampoco es de sorprenderse. Vaya, en este tiempo de Survivor Series tú debes tratar de equiparar un poquito las cargas en ambos equipos, para que el fanático por lo menos tenga dudas de quién podría ganar. Eso no sucedió anoche. El resultado fue como esperaba, pero el método fue de lo más estúpido. Hablemos del combate, y aquí sí yo tengo que decir lo que fue el peor de la noche, y vaya, el combate femenino por equipos. Esto se va a poner feo. El equipo de SmackDown se enfrentaba al equipo de Monday Night Raw. Señores, yo le voy a ser sincero, yo no sé qué pasó en este combate. Yo no sé si a ellas le dijeron media hora antes: ustedes tienen que enfrentarse, practíquense algo. Porque la cantidad de errores, la cantidad de bots que vimos durante este combate fue inimaginable. Unas secuencias tan lentas que parecían luchadoras que estaban empezando a practicar este deporte. Una tristeza total. Cuando tú pensaste que ya habías visto un bot, vino uno peor. Puedo destacar la participación de Peyton Royce, de Liv Morgan y de Bianca Belair. Pero de verdad que este combate estuvo para apagar la luz y apagar la televisión. Qué tristeza que la división femenina haya dado un espectáculo tan decadente en este combate la noche de ayer. Yo le tenía mucha confianza, y no por el buqueo que le hayan dado, sino porque sé que hay muchas luchadoras que tienen talento en ese combate, pero no sé qué pasó. Volvemos a lo mismo. Natalia anoche no demostró nada. Se sentía que no quería estar ahí. El mayor botch de anoche fue el de ella. Y de verdad que me da tristeza con una chica que tiene tanta experiencia como Natalia, pero simple y sencillamente no se les ve las ganas de luchar. Nia Jax y Shayna Baszler hicieron su trabajo, realmente esa es la manera en que se buquean. Pero si no hubiera sido por Bianca Belair, por Liv Morgan, por Peyton Royce, créame que este combate hubiera quedado mucho peor de lo que quedó. De verdad que una lástima. Me siento decepcionado de lo que vi por la división femenina anoche. Y pilas,
cuidado que Lana es la última sobreviviente de ese grupo. Tal vez la WWE esté haciendo esto para que ella pueda quedar como la face mayor y se lleve la victoria en Survivor Series. ¡Ojo! ¡Ojo! Hablando de la división femenina, el combate de Asuka y de Sasha Banks también tuvo errores, pero creo que fue muchísimo mejor, mil veces mejor que el combate por equipos. Es muy difícil que Sasha Banks y Asuka no te den un combate bueno. Yo creo que anoche fue uno de los mejores combates de toda la cartelera, hay que aceptarlo. Hubo errores, sí hubo errores, pero por lo menos supieron cómo taparlos a medida que avanzaba el combate y al final nos dieron un combate entretenido, en el cual tú no sabías quién iba a ganar. Muchos decían que ganaba Asuka, otros decían que ganaba Sasha Banks. Al final ganó Sasha Banks de una, diría yo, que buena forma. Asuka no quedó mal porque el combate estuvo entretenido. Yo creo que fue uno de los highlights de anoche en este evento. Por lo menos a mí me gustó y pudo por lo menos tapar un poco de lo que vimos en el combate por equipo femenino. ¡Qué bien! Y hablar del main event de la noche, Drew McIntyre contra Roman Reigns, era el combate, como les digo, muchos de ustedes me lo dijeron, solamente voy a ver Survivor Series por Drew McIntyre y por Roman Reigns. Y ustedes al parecer estaban claros, este combate arrancó lento, si es cierto arrancó un poco lento, pero luego de la mitad del combate fueron agarrando un poquito de ritmo. Al final nos dieron un combate muy bueno. Se jugó bastante psicología dentro del combate. El final sí no le gustó, yo creo que a casi nadie. Digo, es entendible y es obvio por el personaje que maneja Roman Reigns que el combate iba a terminar de esta forma por una marrullería de Roman Reigns y de Jey Uso. Era entendible. Digo, yo no lo hubiera buqueado así. A mí me hubiera parecido mucho mejor que después de dar un combate fuerte como el que dieron anoche, hubieran quedado en un doble knockout, en un doble cuenta de 10. De repente así se hubiera quedado el fanático pensando, wow, ¿quién de verdad era el mejor de los dos? O sea, hubieras quedado con esa duda. Pero anoche trataron de proteger a Drew McIntyre con este final, dándole la victoria a Roman Reigns y en teoría el empate a SmackDown. Así que el evento terminaría 3 contra 3 en el marcador. Supuestamente no hubo ganador, aunque si contamos el kickoff, ganó Monday Night Raw. Esto es muy enredado, esto es matemática de Vince McMahon que no muchos entienden. Pero como les digo, el combate del main event yo creo que cumplió hasta cierto punto. No dieron el 100%, eso hay que aceptarlo. Pero por lo menos fue entretenido para cerrar el espectáculo. Junto con el combate de Asuka y de Sasha Banks, creo que fue lo mejor de la noche. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Y bien, el post-main event o el segmento final de este evento fue la despedida del Undertaker. No voy a hablar mucho de la despedida del Undertaker porque quiero hacer un video especial hablando de unos temas relacionados al Undertaker y su supuesta, porque hasta este momento tengo que decir supuesta, despedida de los cuadriláteros. El segmento del Undertaker anoche estuvo algo raro. Lo voy a explicar. Estuvo raro porque salieron casi 10, 12 leyendas. Destaco la participación de Savio Vega, wow, representando a lo que somos los latinos. No pensé que iba a aparecer alguien y alguien como Savio Vega, qué cool que apareciera. Pero no entendí por qué salieron tantas leyendas para no interactuar con el Undertaker durante su segmento. Todos salieron cuando el Undertaker apareció, ellos salieron del cuadrilátero y de ahí no los vieron más. O sea, no entendí la finalidad de tener a todas esas leyendas. Si ustedes dirán, no es porque estamos en pandemia y no podían estar junto al Undertaker, pero la mayoría de los que estaban ahí tienen más edad del Undertaker y todos estaban juntos, así que esa no sería una excusa. Yo no sé si fue más para dilatar el segmento y para poder llegar a la hora estimada del cierre del espectáculo, pero las leyendas no le aportaron nada. Emotivo siempre va a ser la despedida del Undertaker, yo creo que eso no hay duda. Muchos aceptaron de que lloraron, de que se sintieron tristes. Es entendible, como dije, la leyenda más grande en la historia de WWE. Pero yo, a nivel personal, no lo sentí tan emotivo como pensé que sería. No sé si fue la ausencia de público, no sé si fue la no interacción o el no salirse del personaje del Undertaker, como hemos visto en otros retiros, como el de Ric Flair. Me parece que ese fue un segmento mucho más emotivo del que vimos anoche con el Undertaker. Y tengo que aceptar que el Undertaker ha tenido miles de oportunidades para retirarse de una manera digna en un gran escenario. Y yo creo que anoche no era el momento adecuado para este segmento del Undertaker. Hay que ser sincero, yo creo que lo pudieron haber
dejado para cuando hubiera público, WrestleMania 37 tal vez, o en algún otro escenario donde de verdad se representara la historia del Undertaker y se pudiera hacer algo mucho más emotivo de lo que se hizo anoche. Sin embargo, fue bueno. La WWE utilizó los recursos que tenía, la imagen de virtual de Paul Bearer ahí al lado del Undertaker, la aparición de Kane. Pero vuelvo y lo digo, no era para mí el escenario. Creo que esto fue, y se puede decir, una de las estrategias de Vince McMahon para tratar de vender un evento que la verdad no llamaba la atención. Entiendo que era el aniversario del Undertaker, pero él merecía mucho más que esto. Ojalá veamos otro segmento de él en el Hall of Fame, en el Salón de la Fama. Pero, como digo, la carga emocional siempre va a estar por parte de los fanáticos. El Undertaker da su discurso final y se retira del cuadrilátero. Así termina Survivor Series 2020. Como dije, señores, yo siempre he sido positivo con los eventos de WWE, pero anoche, wow, fue algo muy difícil, de verdad, bastante difícil de encontrar cosas buenas en esta cartelera. Al final, como siempre, Lucha Maníacos, tal vez ustedes tienen una opinión diferente, tal vez a ustedes sí les gustó, si vieron la totalidad de la cartelera como un show magnífico y genial por parte de WWE. Déjenmelo aquí en los comentarios, nos estamos viendo entonces en un próximo video. Recuerden, en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos.